Saludos a todos, incluido a Paco González, que ya está aquí a mi lado en la cabina. ¿Qué podemos empezar destacando? La lluvia, Manolo, la lluvia. Va a ser un partido presidido por la lluvia. Yo estoy como una pasa. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo. Y juegan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteamiento? Un sistema muy tradicional, Manolo. La principal característica son los extremos. Ojalá que tengan el día y que sirvan muchos balones. Busca el gol desde ahí. Ojo que sigue la pelota en juego. Saque de banda. Fati. ¡Tremendo! Eso tiene que ser saque de esquina. ¡Magnífico saque! Despeja en el centro para curarse en salud. El pase no llega a su destino. No tiene nadie que le pare los pies. Y el asistente indica posición adelantada. ¿Por qué poquito, Manolo? A mí no me lo había parecido, la verdad. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. Rebel. Barker. Fati. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Falla el pase y lo recupera el rival. La pone en la zona del segundo palo. El portero está atento y despeja con los puños. Rebel. Fati. Barker. La bola que se mueve hacia la banda. Paco, ese centro no ha sido bueno, por tanto, sacará de portería. ¿Te acuerdas, Paco, cuando éramos niños, llovía y qué pasaba? Porque se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar. Ahora los campos modernos, Paco, no tienen esos problemas. Hombre, Manolo, si no cae el diluvio, lo normal es que no afecte mucho al partido. El césped, eso sí, va a estar más rápido y veremos un fútbol más movidito. ¡Excelente visión de juego! Se acerca la portería. Despeja ese centro que podría generar peligro. Fati. Ojito que busca el gol. Sale la pelota. Saque de esquina. Balón en juego que saca al área. El cancerbero mete los puños. Se ha quedado solo. Intenta el disparo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! Sale por línea de fondo. Saque de esquina. ¡La pone y chilena espectacular, pero muy desviada! Ha sido más bonita que efectiva. Si no van a empatar. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Centro despejado y pasa el peligro. Viti. Busca apoyo en la banda. Centro directo al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Veo peligro en esta contra. La avalancha de la contra sigue adelante, imparable. El balón se pierde por el lateral. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. El balón cambia de colores. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, pues ya podemos borrar el 0-0 del marcador. Me atrevería a decir que los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Manolo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema. Aquí se impone la lógica y sin que sirva de precedente, es el equipo más potente y es normal que termine marcando. Y además, Manolo, es que han tirado mucho más a puerta. Antes o después tenía que llegar el gol. Marque. Se hace con el balón. Puede haber peligro en esa jugada. Ese balón suelto cambia de dominador. Vuela. Elliot. Está intentando provocar el fallo del rival. Baugan. Se la piden dentro del área. Acaba con el peligro gracias a ese despeje. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando. Se ha colado. No duda ahí. Ojita el disparo. Gol, 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 gol. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. Baugan. Viti. Anda, que si no llega a estar ahí. ¡Vamos, que busca la remontada! ¡Qué paradón ha conseguido evitar el gol! Pero para dónde, ¿verdad? El atacante estaba muy cerca. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Falla por completo en el pase. Antoñito, dime cuánto queda. 3 minutitos, nos frotamos las manos. Ese va a ser el tiempo de descuento. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Baugan. Ahí puede lanzar el pase. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. ¿Tu primera opinión de lo que ha sido esta primera parte? Todo discurre por los cauces que se esperaba, sin sorpresas y con el dominio. ...45 minutos de fútbol por delante... ...vamos con la segunda parte... ...el pase es interceptado... ...despeja en el centro... ...Smith... ...Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque... ...han dado margen a la defensa a colocarse y ya lo tienen difícil... Fati, no está solo. Mete bien los puños el guardameta. ¡Chuta ahí! Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Creo que va a enviar un centro al área. Cuidadito que viene desde la banda. ¡Qué bien le arrebata el balón! Acaba con el peligro, pelotazo arriba.
Llega para interceptar. Fati. Fati. Este colega no se escapa de la amarilla. Pues mira, González le acaba de amonestar por esta jugada. Pues como pierdan a este jugador, su producción ofensiva se va a resentir, pero a base de bien. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué buen remate de cabeza, Manolo! Un cabezazo ajustado y poderoso, amigos. ¡Qué golazo! Este chico tiene una cabecita de oro. No sé muy bien cómo describir el recital de despropósito bajo los palos que estamos viendo. Este partido parece cosa de un solo equipo. Centro directo al área. El centro sale de la zona de peligro. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Barker. No les hace falta mover más la pelota para administrar. ¡Qué bien filtró con intención! Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Vuelan. Hoy están bordando los pases. Envía perfectamente el balón a su compañero. Le toca perder unos metros de avance. Quiere quitar el cuero. Centro al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Vuelan. Entra en zona peligrosa. Ese pase no llegará a su destino. Fati. Barker. Smith. Mueve el balón por las proximidades del área. Increíble el guardameta. Ya era hora de verle protagonizar algo bueno, Manolo. Smith. Podría pasar. Tiene una buena posición ideal para golpear. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. Y acierto total de línea, hermano. Cuando se renueve el carnet de conducir, este no va a tener ningún problema para pasar la revisión de vista, ¿eh? Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Viti. Ojo, Paco, parece que ahora empieza a llover con mucha fuerza. Espero que no dure mucho, Manolo. Si se forma mucho barro, va a ser más difícil mover la bola y el juego se va a trabar. La pelota queda libre y la pierde. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Barker. Busca ayuda en la jugada. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Elliot. Corta. ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Y yo te digo como a él, 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás... No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio.
El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Fati. La bola va al área. Centro despejado y pasa el peligro. Todos queremos saber cuánto queda. Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Ha entrado la desesperación. Buen intento. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar.